Soy Almonis. Quiero darte las gracias por haber escuchado este llamado a reconectar con tu propia voz como una fuente de placer, de gozo, de autoconocimiento, autorrealización y sanación. Cuando nosotros aprendemos a reconocer, a sentir, a cultivar y a compartir nuestra expresión auténtica, nos empezamos a sentir a salvo, como que tenemos permiso de ser quienes somos y de ofrecer nuestros dones únicos. Permitimos que la divinidad, que la fuente se manifieste a través nuestro de esa manera única como se puede manifestar solo a través de nuestra individualidad. Este es un camino que es una invitación a habitarse, a reconocerse, a reconciliar y amigarse con distintos aspectos internos. Y el trabajo que hacemos con nuestra voz se refleja en todas las esferas de nuestra vida, porque nuestra voz refleja todo lo que somos, todo lo que pensamos que somos, lo que nos han dicho que somos. Refleja el estado de nuestro cuerpo físico, porque nuestro cuerpo es el instrumento con el que se produce la voz. Refleja nuestras emociones, refleja las partes nuestras que hemos olvidado o que hemos negado o que hemos silenciado. Refleja también las voces de nuestros linajes que no han sido expresadas. Todos esos aspectos que están ocultos o que no han sido abrazados y acunados están ahí presentes en nuestra expresión. Este curso de Fundamentos de la Voz Auténtica es una invitación a darle espacio a todos estos aspectos de nosotros mismos para completarnos, para aprender a habitarnos y a sentirnos en nuestro trono energético, permitiendo que la vida cante a través nuestro, que se manifieste y sintiendo placer en volvernos una ofrenda, en crear, en ofrecer, y en disfrutar la expresión de lo que somos. Me gustaría que tomes un momento para reconectar, para recordar la intención, ese sentido, ese llamado. Puede ser palabras o puede ser simplemente una sensación, pero la intención que te ha llevado a tomar este curso. Simplemente respirar un poco ahí, a ir para adentro y a recordar qué es lo que nos está llevando, qué es lo que estamos pidiendo al universo, que finalmente nos lo estamos pidiendo a nosotros mismos y que está siendo respondido desde afuera. Así que muchas gracias por animarte a hacer este camino juntos, por pasar este tiempo no solo conmigo, sino con todos los guías de todos los mundos de la luz que están acompañando y enviando esta transmisión. Hay muchísimo apoyo en el universo en este momento para acompañarnos a nosotros los humanos a recordar quiénes somos, a recordar nuestro verdadero poder creativo. Así que dentro de mí está esa semilla que es una intención. Es como una luz dorada que pulsa con posibilidad infinita, y que me recuerda que es posible sentirnos a salvo, que es posible crear un futuro hermoso, diverso, sano, que integre toda la maravillosa expresión creativa de la cual somos capaces. La voz es una herramienta que nos ayuda a reconectar con ese flujo creativo, independientemente si queremos cantar enfrente de otras personas. Es una manera de reconocernos creadores de realidad. Si eres una persona que piensa que no tiene voz, que no puede cantar, que no tiene oído, yo te estoy invitando a repensar eso y a estar abierto, porque si puedes hablar, puedes cantar. Si ya cantas y dices, bueno, yo ya canto, grabo, hago de todo con mi voz. Esta es una invitación a integrar otros aspectos desde una mirada que es muy distinta a la técnica, digamos, tradicional del canto. Entonces, gracias por estar acá, gracias por haber sentido
este llamado interno y quiero que reconozcas que este llamado está siendo respondido por el universo de diversas formas y esta es una de ellas.